Habitamos el área sísmica más activa del planeta. Más de 160 sismos en lo que va del año lo demuestran. Pero uno muy grande puede producirse en cualquier momento, así que debemos estar preparados para ello. Esta es una apreciación personal. Me pasaba con Toño Cisneros lo mismo que con José Watanabe, hacer coincidir la imagen del trato muchas veces cotidiano con la imagen de los grandísimos poetas que están en sus libros. Sobre todo en el caso de Toño, es tan distante la imagen que uno puede tener de un gran poeta admirado y traducido en el mundo entero con el Toño con el que jugabas fulbito, te comías un ceviche, te tomabas unas chelas o lo escuchabas hablar interminablemente de los embajadores criollos, por ejemplo. Viajero impenitente, profesor universitario aquí en el extranjero, periodista, promotor cultural, guía de turismo, traductor, experto en temas ecológicos, en fin. Esta nota es del año 2008. Seguidor del fútbol, especialmente del equipo de sus amores, el Sporting Cristal, amante de la buena cocina y de los libros de aventuras y estrategia militar, además de amoroso padre de familia, es el condecorado caballero en la Orden de las Artes y Letras de Francia, Antonio Cisneros, ya un peruano universal, que le dio un nuevo aire a la poesía peruana, con una voz coloquial urbana, lírica e irónica, convirtiéndose así en el poeta peruano más reconocible y reconocido en el mundo. Y este es el universo poético del poeta. Este es el estudio en donde plasma su poesía y dedica varias horas a sus lecturas predilectas, y es la primera vez que la prensa ingresa en él. Antonio Cisneros nació a la vida y a la poesía en la ciudad de Lima en el año de 1942. Sus estudios de literatura los hizo en la Universidad Católica primero y en San Marcos después, donde se doctoró en letras en el año de 1974. Además de brillante poeta, es un verdadero mil oficios de la cultura. Ha dictado clases de literatura en el Perú, Inglaterra, Francia, Hungría y Estados Unidos. Ha ejercido y ejerce el periodismo, que es otra de sus grandes pasiones. Escribe para las más importantes publicaciones del país. Dirige y conduce el breve pero delicioso programa Las Crónicas del Oso Hormiguero en Radio Programas del Perú. Dirigió revistas y suplementos notables como El Recordado, El Caballo Rojo, la revista de investigación 30 Días y el seminario de actualidad El Búho. Tiene tres hijos y ha publicado 14 libros, entre los que se cuentan Destierro, David, Comentarios Reales, Canto Ceremonial contra un Oso Hormiguero, Agua que no has de beber. La ciudad es uno de los temas principales en su poesía y ello se puede notar en Como Higuera en un Campo de Golf, El Libro de Dios y de los Húngaros, Crónica del Niño Jesús de Chilca, Monólogo de la Casta Susana y Las Inmensas Preguntas Celestes. Como se dice, lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Yo creo que los poetas nacen como tales, no se hacen. Quiero decir, si hay alguien que no nace poeta, por más que se esfuerce, acuda a todos los talleres de poesía, lea todos los libros de poesía, se instruya, igualito, camote más camote, igual camote. Ahora, el que tiene el talento poeta tiene la obligación de desarrollarlo. O sea, hay toda una técnica, hay una disciplina, hay lecturas, ¿no es cierto? Si no se dedica a eso, entonces, claro, su talento se pasma, igual que una fruta que no sale del árbol. Y está bien, pues nació poeta, pero no fue poeta. O sea, la poesía en realidad es una manera de ver el mundo y de decirlo, sobre todo. No, porque la poesía está hecha para hacer palabras, en realidad. Y de construir el mundo con palabras de una manera original, nueva, distinta. Los temas son tu vida cotidiana, y claro, en mi caso, en mi vida, para mí el fútbol es una cosa importante, como la comida es una cosa importante. Por supuesto que si yo tengo que coger entre ir a una lectura de poesía y un partido de fútbol, pues por supuesto cojo el fútbol, ¿no? O sea, eso está de más decirlo, ¿no?
Yo creo que sí, todos, sí, la poesía es compatible con toda la vida. Ahora, probablemente no todos son temas de poesía, pero yo creo que la poesía es un testimonio. Un testimonio de lo que vives, sientes y conoces. Antonio Cisneros forma parte de esa generación de poetas que se dio a conocer durante la década del 60 y que significó un gran aire de renovación de la poesía nacional. Con un trabajo enraizado en la historicidad de la época, ha superado fronteras con un excelente manejo del español y una acerada ironía. Su poesía es abierta, a veces conversacional, que responde a una lectura lúcida de la realidad social, pero sin perder la estética y el brillo. En la Universidad Católica conocí a Antonio Cisneros cuando ambos éramos jóvenes y éramos alumnos de esa institución. También compartíamos algún curso con Javier Heró, era alumno también Luis Hernández. Nuestros maestros más queridos eran Washington Delgado, Jorge Puccinelli y Luis Alberto Rato. Bueno, en general la poesía peruana es una poesía, digamos, de tradición española. Y puede decirse que con él y también con Rodolfo Inostroza hay un viraje, un cambio y hay una influencia de la poesía en lengua inglesa. El haber viajado por distintos lugares del Perú y el mundo le ha servido para enriquecer sus obras, pues entendió que atrás de los grandes museos, plazas y obras arquitectónicas se encuentra la vida común y corriente y un mundo público y privado a la vez. Bueno, en realidad yo he pasado una vida de viajero, son 40 años de viajero, de viajero invitado, pero también he vivido muchos años fuera. O sea, yo hago una diferencia, como viajero he estado invitado en Japón o en Rusia, pero he vivido bastantes años fuera como profesor universitario. Bueno, y cuando, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, yo originalmente tenía una beca, después se me acabó la beca, entonces me puse a lavar platos, me convertí en el mejor lavar platos de mi barrio. Y después entré a enseñar en la universidad, pero como yo estaba comprometido con el Wimpy Bar, que se llamaba, donde yo lavaba los platos, entonces enseñaba en el día en la universidad y en la noche lavaba platos, entonces era un catedrático lavaba platos. O sea, vivir fuera no es el recorrido de los museos. Claro que aprendes idiomas, conoces de otros mundos, de otras idiosincrasias. Te acostumbras a diversas vidas cotidianas, tú tienes varias vidas, ¿no? La Orden de los Caballeros de las Artes y las Letras de Francia es uno más de los muchísimos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su vida. A los 23 años fue Premio Nacional de Poesía y ganó el Premio Casa de las Américas de Cuba en 1968 a los 25 años. Además, ha recibido el Premio Rubén Darío de Poesía en 1980, Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral, otorgado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, a las obras que identifican y enriquecen la cultura de América, entre otros muchos más. No, en realidad, uno escribe sobre las cosas que vive, ¿cierto? Yo creo que los poetas, y sobre todo los poetas, parten de su mundo interior, ¿no? Es una forma de conocimiento de uno mismo. Parten del mundo que los rodea y también de los elementos culturales, sensoriales, sensuales, en fin, que forman parte de la vida de uno. Ahora, lo que pasa es que todas estas cosas tienen que estar dichas de una manera especial, de una manera nueva, diferente. Lo que dicen, lo dicen de una manera tal que el que los lee dice, ¡ah, caramba! Yo quería decir esto, pero no sabía cómo. Y en el cómo está la poesía. Sus libros han sido traducidos y publicados en inglés, alemán, francés, griego, serbio, portugués, ruso, italiano, chino, sueco, danés, finlandés, rumano, turco y hasta en japonés. Sus obras son objeto de estudio y de tesis en el Perú y en muchos otros países. Pero una vez alguien me dijo, ¿y usted de dónde? ¿Por qué sabe que es poeta?
Es una buena pregunta. Entonces, yo creo que poetas son aquellos que los demás dicen que son poetas. Ahora, mi vida cotidiana no se parece mucho a la imagen que se tiene de algunos poetas, ¿no es cierto? O sea, gente muy sensible, distraída. No, la verdad es que yo soy una persona absolutamente doméstica, cotidiana. Me interesan muchas cosas más que la poesía. No vivo ni para ni por la poesía. Es cierto que lo que mejor hago es poesía, eso es todo. Pero en realidad yo soy padre, soy abuelo, tengo 4 nietos, imagínate. Y siempre me ha gustado la vida ordinaria, la vida cotidiana, la vida doméstica. Yo la verdad es que detesto a esos poetas que no saben dónde están parados, porque son muy sensibles, los pobres. Son tetelemequerías. Han pasado 40 años desde que publicó su primer poemario, Destierro, en 1961, y sus poemas siguen estando colmados de color, peso y sabor. Son como la constante afirmación de que hasta las más ordinarias sensaciones alimentan el llamado mundo del espíritu. Para Antonio Cisneros, la vida cotidiana es su fuente de inspiración, porque para el poeta, la inspiración existe, y hay que recibirla cuando toca la puerta, hacerla pasar, brindar con ella, con el oso hormiguero, aunque sea en un campo de golf. Dicen que la noche del viernes último, Toño se despertó, pidió una butifarra del Palermo, tenía que ser del Palermo, se la comió con un café con leche y se volvió a dormir. Ya no despertó. Para la negra, su compañera, Charo, su hermana, para su mamá, en cuya casa fue a pasar los últimos días, y a sus hijos, sobre todo a sus nietos que adoraba, nuestro abrazo solidario, intenso. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Las tribus de la calle.